Kaixo, egunon guztioi, ongi etorri ospakizun honetara. Gaur, azken eguna da, kurtzoaren azken eguna. Batzuk, segurazki, oso pozik egongo zaretela, oporrak disfrutatuko dituzuelako. Eta beste batzuk igual, ez hainbeste, igual pizka bat triste, ba, ez dituzuelako lagunak eta maisuak eta andereñoak ikusi, ez dituzue agurtu. Bueno, pues gaur hemen gaude eta maisuak eta andereñoak, ba, mesu bat daukate zuentzat. Ez kezkatu, adi egongo zarete. Bueno, baina orain nik galderatxo bat egin nahi dizuet. Gogoratzen zarete zein izan da aurtengo kanpainaren eslogana? Bai? Batzuk ez dute gogoratzen. Beste batzuk bai, oso azkarrak zaretelako. Begiratu. Etxean bezala. Oso ondo, asmatu duzue batzuk. Gehienak asmatu duzue, oso ondo. Bueno, pues badakizue eslogan honekin, etxean bezala, con ello ya sabéis que hemos querido pues transmitir que pertenecemos a una misma familia en la que nos respetamos y nos queremos mutuamente. Y por eso hoy estamos aquí, para celebrar todos juntos y dar las gracias por ello, por todo lo que hemos vivido durante todo este curso. Así que badakizue beti bezala eleizan egiten duguna, ba, Jesusen lagunen seinalearekin, hasiko garela. Animatzen zarete? Venga, guztiok nirekin, Jesusen lagunen seinalea egingo duzue, venga. Aitaren, semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Kaixo, neska mutilak, kurtzoa bukatzeko, maisu andereño bakoitzak gauzaren bat komentatuko dizue. Aurrera! Oso garrantzitsua da zuen begirada. Badakigu triste edo alai zaudeten, lan egiteko gogoz edo alfer samar. Mirarnos con cariño unos a otros cada mañana cuando llegamos al cole es un modo importante de comenzar el día. Y también de abrir nuestros corazones. Gure bihotzean besteei leku bat egitea. Hemos escuchado a nuestro corazón, abriéndolo a la inclusión y tratando de que las diferencias nos fortalezcan y enriquezcan. Unkitu egin gara, elkarrekin bizi izan ditugun 11 jarduera eta festekin. Esate baterako, 12ek eta 11ek, txikienekin halako maitasunez parte hartzen duten uneetan. Konturatu gara, zein garrantzitsua den talde lana. Bakoitzak dakiena eta dena, ematen duelako. Elizkizun hau oso berezia da guztiontzat, ikasturteko azkena delako, baina batez ere seigarren mailakoentzat. Hau da, lehen hezkuntzan izango duzuen azken elizkizuna, hurrengo urtean ohiko solairura igoko zaretelako eta debiatzen egongo zarete. Aurten ezin dizuegu agurra ikastetxean emon, baina jakin dezazuen, naiz eta debeatzen egon, beti oso urte politak pasatu ditugula zuekin eta beti egongo zaretela gure bihotzetan. We've lived many special moments with our classmates and teachers. We want to share some of them with you. Here you are. Comenzamos el curso en septiembre acogiendo con mucho cariño a todas las personas que formamos parte de la familia salesiana. Ikasleak, irakasleak, salesianoak, klubeko monitoreak, eskolas kanpoko jarduereko begiraleak, jantokiko monitoreak eta beste pertsona batzuk. Hicimos un llavero para tener en clase y que nos recordase cómo poder abrir con la llave nuestro corazón a la felicidad, sin pretender nada inalcanzable, sino desde pequeños detalles cotidianos. En Navidad nos visitaron el Olenchero y los Reyes Magos y sabemos que en esas fechas el Niño Jesús nace en cada uno de nuestros hogares. Celebramos la fiesta de Don Bosco con juegos y muchas actividades. Gure ikaskide eta irakasleekin primeran pasatu genuen. En la celebración de la ceniza se nos hizo entrega de una goma para que tuviésemos presente todo lo que teníamos que borrar para poder cambiar de actitud. Con esto comenzábamos la cuaresma. En marzo, debido al coronavirus, nos quedamos en casa e iniciamos una nueva forma de trabajo para todos. Aurten, era ezberdin batean, ospatu genuen aste santua.
familiarekin etxean geratuz. Gainera, egoera berri eta raro batera, gero eta hobeto egokitu ginen. Jakin badakizue, maiatza oso ilabete berezia dela guretzat, Maria laguntzailearen festa egiten baitugu. Aurten gure etxeetatik, modu ezberdin batean ospatu egin dugu, eta berari, bere laguntza eta babesa eskatu diogu. Y hoy, terminamos el curso. Y aunque no podamos vernos... ¿Sabéis qué? Que yo no estoy triste, porque nos despedimos con la esperanza de pasar un verano increíble, y además, pensar que en septiembre, la vuelta al cole, seguro que es posible. Zer ikasi dugu ikasturte honetan? 11 gauza, ez da? Eta martxoatik ona? Pertsonak zein importanteak diren gure bizitzarako nabaritu dugu. Zenbat egun, aitit eta mama ikusi gabe, lagunak ikusi barik, irakasleak, familia. Bueno, neska mutilak, plazera handia izan da ikasturte honetan zuekin egotea. Baita zalestar eta irakasle guztiekin ere. Guztiok egunero egiten dugun aleginari esker, eskolako girorik onena lortu dugu. Eskerrik asko guztioi bihotz bihotzez. Faltan botako zaituztegu. Ondo pasa oporretan. Disfrutatu eta onak izan! Bueno, txikos, besarkada eta musu handi bat. Si ya te quiere, tendrás por dentro esa sensación de lado. Detrás de todo el que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ya te quiere, verás el mundo no haber espacio bajo su foco. Tendrás las fuerzas de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ya te quiere, has tocado el cielo, no sé las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección, está en tu lugar de cualquier sueño, está en tu boca, si tú la tocas, si ya te quiere. Se pinta el mundo de color, si ya la quieres. No dejes nunca cantar la noche de mi juego. Y cuídala como cuida el pájaro de ese juego. Si ella te quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, querrás que entonces retrasa toda una vida entera. Y que la estalla solo no toma manera. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Yeah.
Estamos llamados por Jesús a ser sal y luz del mundo, Evangelio de Mateo. Un día que Jesús estaba con sus discípulos, les dijo: Vosotros sois la sal de la tierra, pero daos cuenta que si la sal pierde el sabor, se vuelve sosa y no sirve para nada. Hay que tirarla a la basura. Y les dijo también: Vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no es para esconderla en un armario, sino para ponerla en medio de una sala. Y así alumbra a todas las personas que hay en ella. Así vosotros, con vuestras buenas obras, tenéis que ser la luz del medio del mundo, para que la gente que os vea hacer el bien, alabe a vuestro Padre Dios que está en el cielo. Qué bonitas e interesantes las palabras que hemos oído de Jesús, ser sal y ser luz. Quizás en algún momento, en alguna ocasión, cuando has ido a comer, el alimento que tenías estaba un poco soso y la macho te ha echado un poco de sal y así ese alimento tenía buen sabor, tenía buen gusto. También en alguna ocasión has podido entrar en tu habitación, estar a oscuras y haber ido al interruptor y dar la luz para encontrar, para buscar aquello que querías. Pues bien, Jesús es para cada uno de nosotros también sal y luz. Sal en cuanto que Él da sabor a nuestra vida, es decir, nos da el sabor de la alegría, el sabor de la cercanía, el sabor del cariño, de la amistad, del amor. También al mismo tiempo es luz en cuanto que nos dice Él: yo soy la luz, yo soy el camino. Nos dice el camino por donde tenemos que vivir para ser felices y hacer felices a los demás. Pero Jesús nos ha dicho al final en el Evangelio esto: así vosotros con vuestras buenas obras tenéis que ser luz en medio del mundo. Tú, yo, todos nosotros tenemos que ser sal. También como Jesús tenemos que dar buen gusto, el gusto de la alegría, el gusto de la amistad, del cariño a los demás. Tenemos que ser luz, tenemos que ser ejemplo con nuestras obras, con nuestro testimonio, ejemplos y testimonio de obediencia, de generosidad, de disponibilidad. No es lo mismo comer un alimento soso que con buen gusto. No es lo mismo entrar en una habitación que está a oscuras que tener luz. No es lo mismo ser buena persona que no ser buena persona. Pues yo te propongo ahora, en unos momentitos de silencio, que te pongas en la postura de tu sali y que pienses en lo siguiente. Pero antes te voy a contar un ejemplo bonito e interesante. Una señora celebraba sus 100 años de vida y la habían preparado una fiesta. Esa señora, durante toda su vida, desde niña, había vendido con su madre flores en las Ramblas de Barcelona. Y la periodista le preguntó: ¿cuál ha sido el día más importante de su vida? La periodista pensaba que podía decir, pues, el día de la boda, cuando tuve los hijos, pero la mujer dijo: el día más feliz fue cuando, yo siendo niño, las compañeras floristas me dieron un ramo de flores para ofrecérselo a Don Bosco que venía a Barcelona. Y esta es la pregunta que te hago. ¿Cuál es el ramo de flores? Es decir, ¿cuál es tu gesto de ser sal, de ser luz, de ser buena persona, de ayudar a los demás, de ser obediente, de estar cercano a los demás? ¿Qué gesto vas a hacer para que esas personas que tienes a tu lado, sean tus familiares, sean tus amigos, amigas, vivan felices, sean felices contigo? Piénsalo un momento.
eskerrik asko irakaslei klaseak online emateagatik. Doy gracias a nuestro club por entretenernos desde sus casas. Eskerrik asko jainkoa virus hau gelditzagatik. Doy gracias por no haber perdido a ningún familiar ni a ningún amigo. Eskerrik asko cuarentena honetan ekintza ezberdinak egiteko aukera eskaini dikuzuenoi. Doy gracias a todos los haitites y amagos por haber estado siempre ahí cuidando de nosotros. Eskerrik asko familiarekin denbora gehiago pasate izanagatik. Doy gracias a todas las personas que han ayudado a parar este virus. Hoy aprendí de la vida a valorar la mañana. Un buen café en una mano y lo que se ve en mi ventana. Cómo me duele este mundo, a veces pierdo las ganas. Pero el amor verdadero también mueve las montañas. Y cuando llega la noche, quiero abrazar mi familia. Y tengo buenos amigos que a mí me adornan la vida. Y de andar tantos caminos, es que me encuentro conmigo cuando regreso a lo mío. Soy tan feliz cuando llego a casa. Se detiene el tiempo, vuelve el alma al cuerpo. Y si estoy contigo me olvido el resto. Cuando llego a casa llegan los momentos, llegan las canciones y encuentro más puro sentimiento. Cuando llego, de esos que quedan guardados, son alimento para el cuerpo y ya me lo han recomendado. Que viva todo lo bueno y que se olvide lo malo. Este camino no es fácil y yo te quiero a mi lado. Y cuando llega la noche, quiero abrazar mi familia. Y tengo buenos amigos que a mí me adornan la vida. Y de andar tantos caminos, es que me encuentro conmigo cuando regreso a lo mío. Soy tan feliz cuando llego a casa. Se detiene el tiempo, vuelve el alma al cuerpo. Y si estoy contigo me olvido el resto. Cuando llego a casa llegan los momentos, llegan las canciones y encuentro más puro sentimiento. Cuando llego, siento querido y en casa. Hoy yo hago la cena y en casa la fiesta está buena. Hay buena comida para todo el mundo y bajo la luna te voy a cantar. Cuando llego a casa y me abres tu sonrisa, pase lo que pase tú eres mi lugar. Me quedo en casa para estar contigo y en casa. Me siento querido y en casa. Hoy yo hago la cena y en casa la fiesta está buena. Cuando llego a casa. Bueno, pues parece ser que la celebración ya va a llegar a su fin. La verdad es que esta celebración ha tenido de todo, y yo al menos la he disfrutado un montón. Pero tenemos que terminar, y para terminar vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó, que es el Padre Nuestro, en este caso, Muriaita. ¿Sí? Pues venga, vamos allá. Yo empiezo y vosotros me seguís, ¿de acuerdo? Venga. Muriaita, seruetan sarena. Santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua.
egin bedizure naia, zeruan bezala, lurrean ere. Emoi guzu gaur, egun honetako ogia, markatu gure zorrak, geuk ere gure zorunei markatzen dautzegun eskero. Eta ez guten taldira eroan, baina atera gaitzazu gaitzetik. Amen. Y con esto hemos llegado al final de la celebración, así que nos despedimos haciendo de nuevo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero aún no os vayáis, queda lo más importante, igual para vosotros o para alguno de vosotros. Vais a ver pues lo que hemos comentado antes, lo que os han ido comentando los profesores antes, pues momentos importantes que hemos vivido a lo largo de este curso. Así que un momentito y enseguida lo veis. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, oh. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back, memories bring back.